Hola amigos de YouTube, yo les voy a enseñar a instalar Avatar en Alcatel Depop. Bueno, lo primero que hay que hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción, se los voy a subir a Mega. Si no tienen un PC, para descargarlo, cargar desde la cuenta de aplicación Mega, esta, que se ve ahí. Bueno, lo descarga, entra a la aplicación, pegas mi link y lo descarga. Segundo, vamos a crear un archivo RAR cuando ya termine de descargar. Tercero, vamos a transportar el archivo o lo extraes desde un PC. Bueno, cuando ya termine, nos va a dejar un RAR como este. Lo seleccionamos, le damos en más, extraer, seleccionamos ruta y ahí empieza. Bueno, cuando ya termine, él va a dejar el APK. El APK lo busqué yo por internet porque no era. Mire, este Avatar HPK no lo traía, uno QPG, entonces no nos sirve. Entonces lo seleccionamos y lo instalamos normal. Y entonces se lo copian, lo cortan como quieren, lo pegan en Gamelog Games. Aquí yo los tengo, pero ahí van. Bueno, entonces vamos a echar en Fire 3D. Y le damos en Default Open Gear Settings. Reduce textura quality. Reduce textura, sí. Disable Map Buffer Emo. Use plugin Qualcomm. Bueno, estas son las configuraciones que se necesitan para Avatar. Bueno, no tengo más que mostrarle ni el juego todavía instalado, pero ahí sí funciona perfectamente, que ya lo instalé una sola vez y sí funciona. Bueno, amigos, eso es todo. No se les olvide que si les gustó, denle like, comenten alguna duda, si no les sirvió o el link está dañado o algo, compartan para que más gente lo vea. Suscríbanse, entre más suscriptores, más videos. Ah, y otra cosa que les quería decir era que en el video de las noticias del canal sobre cuando los juegos que se aproximaban, Brother in Arms 2, que yo escribí dudoso, este juego no corre en nuestro celular. Sí corre, pero pues no sirve tanto, entonces no lo voy a subir. Y en vez de eso voy a poner el video de cómo instalar, cómo jugar este juego Nova, para multijugador, para que juguemos todos mis suscriptores. Bueno amigos, eso fue todo, hasta la próxima.